Que Punta de Lobos es un lugar increíble. La verdad que yo he viajado por todo el mundo y tenemos un lugar que realmente hay que cuidarlo. Es muy lindo, el borde costero es precioso y esa es la idea, mostrarle a la gente lo lindo que tenemos para que ellos después lo cuiden, nosotros los cuidemos y nos queden para nuestros hijos y así sucesivamente se proteja el lugar. ¿Dónde ya vamos a poder ver o van a poder disfrutar, digamos, de esta afirmación en otros puntos de nuestro país? Bueno, nosotros hicimos una gira desde, o sea, Cinehoit, porque fue exhibida en Cinehoit, se mostró en Arica, en Antofagasta, en Valparaíso, hicieron tres funciones en Santiago y una en Temuco, y todas las funciones se llenaron, yo fui a cuatro y en todavía aplauso, todos quedan muy felices con la película, porque en realidad es muy emotiva, muestra la historia de un niño que cómo se conecta con el deporte, al final termina surfeando, y esa, estamos súper contentos porque esa era la idea. ¿Reflejado en lo que se vio en esta filmación tu vida? Sí, esa es la idea, reflejar mi vida y la de muchos deportistas y también de los padres con los hijos y de los niños que pueden llegar a hacerlo. Así que es poder convocar más personas a que practiquen este hermoso deporte que es el surf, realizado en Pichilemu, que es la capital del surf. ¿Te esperabas tanta convocatoria? Porque vimos el Teatro Pista Municipal repleto. Realmente una convocatoria inmensa en toda nuestra comunidad se volcó y nos dimos cuenta acá al teatro. La verdad que este fue un lanzamiento, yo creo que el más especial, porque todos vibraron con el lugar, hasta nuestro alcalde que estaba yo creo que muy emocionado porque veía que estaba filmado acá, la gente se sentía parte de la película, aplaudieron varias veces, eso me deja muy, muy tranquilo, muy contento por haber realizado este producto y a seguir dándole y seguir mostrándolo. Esa es la idea, mandarlo para afuera ahora, sacar Pichilemu al mundo. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y por cubrir también. Gracias, señor alcalde, No, gracias a ti. por venir hoy día, porque Felicitaciones. no hubiera sido lo mismo si no hubiera venido él. Ahí nos sentimos más respaldados porque esto es nuestro. Muy bien, muchas gracias. Este, señor alcalde, para finalizar, ¿esta sería, y según usted, una forma de poder mostrar nuestro Pichilemu fuera? Me refiero a quedar este films como algo relevante para nuestro Pichilemu con orgullo. Siempre cuando los surfistas salen de nuestra comuna llevan el nombre de Pichilemu para pasearlo por el mundo. Y si lo podemos presentar a través de una película, cuánto mejor. Creo que el trabajo que ellos realizan día a día en las distintas olas de América y del mundo permiten que Pichilemu salga a otras latitudes, que salga nuestro nombre, que salga a Punta de Lobo, que es un tremendo capital natural que tenemos, ¿cierto? Que hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Y a través de una película, cuánto mejor. Creo que el trabajo que han realizado va a permitir que el día de mañana más gente en todo el mundo conozca el nombre de Pichilemu y eso nos interesa a todos porque eso le hace muy bien a nuestra comuna. Muy amable, gracias. Gracias a ti. Bueno, la idea de este film nace a través del maravilloso país que tenemos, que es Chile. Nosotros nos inspiramos siempre en los paisajes naturales que tiene nuestro país. Este recorrido lo hicimos desde Arica a la Patagonia, mostrando las mejores olas, los más lindos lugares y, bueno, todo contado y relatado a través de la historia de Nicolás, que es un personaje clave para nosotros en la película, que en el fondo, a través de su historia, representamos lo que a muchos surfistas les ha pasado. Acá en Pichilemu y tal vez en otras ciudades de Chile, con su historia de cómo ellos se ligan al surf. Entonces, la verdad es que nos inspiramos en un primo de Cristian, que es un pequeño que él está súper motivado a surfear y él nos inspiró a poder llevar este guión a cabo. ¿Cuánto tiempo desde la idea a lo que acabamos de ver y apreciar aquí? Ha sido un trabajo de 2 años. Es bastante tiempo en el que tuvimos que perseguir todas las condiciones del mar. La verdad es que el surf depende del viento, de los sueles, de los lugares. Entonces es súper difícil encontrar una búsqueda que traiga buenos resultados en imágenes de surf. Porque uno de nuestros objetivos también, aparte de mostrar lugares maravillosos, es poder mostrar el buen nivel de surf en Chile que tenemos con nuestros atletas. Cristian Merelo como protagonista y también otros surfistas de acá, locales importantes como Ramón Navarro, Diego Medina, también otros surfistas como Paulo Lombardi, Camilo Hernández, Juan Carlos Lombardi, bueno, hartos más que a través de ellos podemos mostrar el potencial de olas en Chile. Nació la idea, pero también sin duda es necesario poder obtener recursos para poder llevarla a cabo. ¿Cómo estuvo aquí? Bueno, los recursos los obtuvimos a través de empresas privadas. Nuestro auspiciador principal es G-Shock, también BTR y Verne. Con ellos pudimos
llevar a cabo la película, toda la producción, y también ahora en este cine móvil que estamos haciendo en las localidades, en esta oportunidad que estamos en Pichilemu, nos apoyó el municipio de Pichilemu, que nos cedió la pista municipal para poder realizar esta función, y así vamos a seguir en adelante en otras localidades también. Podemos quizás en un futuro, y específicamente en lo que es la temporada estival, cuando tenemos tantos turistas visitando Pichilemu, tener la oportunidad de poder verla junto a ellos. Sí, de todas maneras, eso sería increíble. Nuestra idea es poder llegar a toda la gente posible, que miles de personas vean la película. Hasta el momento, con las primeras funciones que hicimos en asociación con Cine Hoyts y Cine Mundo, logramos más de 2.500 personas que vieron la película a lo largo de todo Chile. Y ahora queremos llegar a muchas más. Esa es la idea, y mostrársela a toda la comunidad surfista y no surfista de Chile y también del mundo. Felicitaciones, nos pudimos dar cuenta de esta filmación de excelencia por el aplauso que hubo rotundo al final de esta presentación, así que les felicitamos tanto por el guión como también por todos quienes estuvieron en la actuación y el resultado que vimos hoy. Bueno, estamos súper agradecidos y súper emocionados también con la respuesta de la gente. Muchas gracias por venir acá y por ayudarnos a difundir Tierras Lejanas. Gracias. Gracias a ti.